¡Cuidado con los bueyes, los que están adelante! Imagínate lo emocionado que está también tu tío Manuel, pues, que por fin pudo comprarse un terreno más grande para instalarse. Impactante, en verdad, es ser testigo de una minga, tradición chilota que se sigue hasta el día de hoy, y que consiste en la tiradura de una casa para trasladarla a otro sector, con la ayuda de bueyes o tractores y, por supuesto, amigos y familiares. Estos últimos son convocados en masa por quien necesita la minga, como es el caso de Manuel, que invitó para la ocasión a su compadre Patricio Ramírez, en compañía de su mujer Mari Carmen y su hija Gabriela. ¿Qué les parece mi nueva vista? ¡Compadre, se pasó! Si se ve de aquí toda la bahía, el paisaje es maravilloso. Así nomás sí. Es, pues, comadre. Hace tiempo que quería venirme para Terao. Tiene bosque, playa, está a 7 kilómetros de Chonchi, a 2 de la carretera. Es el lugar ideal. Bueno. ¡Salud por eso entonces, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Está listo el curanto! ¡Me encantó! ¡Ay, ay, ay! Comadre, compadre, adelante, por favor, venga. ¡Ay, qué cosa más rica! Oye, Pato, ¿y dónde está la Gaby que no la veo? ¡Allá viene, pa! Hijita, ¿dónde andaba, mi amor? Estaba viendo en el bosque que hay allá detrás. Está lleno de ciprés y mañío. Es tan lindo este lugar, mami. Claro que sí, precioso. Para la familia Ramírez, que había llegado esa misma mañana a la isla de Chiloé, proveniente de Santiago, la jornada fue muy alegre, a la vez que intensa y emocionante. Y también, por cierto, muy cansadora. Voy a acostar. Sí, vaya nomás, mijita, vaya nomás. Mari Carmen, estoy tan contenta de que por fin hayan tenido a verlo. Yo también. Hace por lo menos 2 años que no nos veíamos. Sí, pues, oye, y tengo que decirte que mi ahijada está hecha toda una señorita y tan linda que es la chiquilla. Debe tener montones de pololos. Ay, no creáis. Uno que otro pinche, pero pololo ninguno. Es que el Pato de seguro tiene la escopeta detrás de la puerta. Sí, ¿cómo adivinaste vos, ah? No, lo que pasa es que la niña tiene otros intereses. Le gusta estudiar, le gusta la naturaleza. Hoy mismo estaba muy entusiasmada porque en el bosque encontró cipreses y mañíos. ¿Qué? ¿El bosque? La Gaby anduvo en el bosque. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en eso? Es que es mejor que no vaya sola al bosque. ¿Por qué? Manuel y su mujer, Rita, cruzaron una mirada de complicidad que el matrimonio santiaguino captó al instante. Acostémonos mejor. Ha sido una jornada extenuante. Mañana seguimos hablando. Y la conversación quedó hasta ahí. Sin embargo, durante la noche... Gaby dormía profundamente en su habitación, pero los hachazos, que seguramente provenían del bosque, la despertaron. Se sentó en la cama y esperó a que el ruido cesara, pero este
parecía incrementarse. Se tapó los oídos, pero el molesto y rítmico ruido parecía crecer, retumbando en su cabeza. Así que escuchó golpes de hacha, mijita. Sí, bien fuerte, pues, tío. Yo no sentí nada. ¿Habrá sido una tala ilegal, compadre? De nuevo la mirada cómplice entre Manuel y Rita. Pareció por un momento que esta última iba a decir algo, pero ante un ademán de su marido, permaneció callada. Sí, puede ser. Hay harto control sobre el asunto, pero nunca se sabe. Bueno, pero en todo caso sería muy bueno que la Gavisita que no fuera nunca más sola al bosque. ¿Y por qué, tía? Este lugar es muy tranquilo. Bueno, mijita, porque si hay gente talando ilegalmente el bosque, no deben ser muy buenas personas. Claro, tiene razón tu tío, Bolinda. Ay, qué susto. Prométame, Gavita, que va a hacernos caso. Mamá, ya, bueno, pero igual yo ya soy adulta, ya, po. Puedo ir a donde quiera, ¿o no? Y bajo mi responsabilidad. Cierto, a los 18 años formalmente ya se pueden tomar decisiones importantes, como elegir una carrera, por ejemplo. ¿Cómo entonces no se va a poder ir donde uno desee? Pero como Gaby era una buena y dulce muchacha, se fue con su familia durante todo el día de paseo a Chonchi, como cada mes de febrero se celebraba una fiesta criolla. Rita, no puedo creer lo linda que es esta iglesia. Sí, sí, pues sí. La iglesia de San Carlos, que es patrimonio de la humanidad, como muchas otras de Chiloé. Ahí se lo merecen. Así que este es el famoso licor de oro, ¿eh? Deme dos botellitas, por favor. Ahí tiene, caballero. Y yo quiero una docena de rosca chonchina. ¿Y yo también? Lo lamento, joven. Esta era la última docena que me iba quedando. Chaca, qué lástima. Ay, ¿sabe qué, señora? Deme media docena entonces, pues, que la otra media se la lleve él. ¿En serio? ¿En serio? El día en la localidad de Chonchi se les pasó volando a nuestros amigos. Sobre todo a Gabriela, que trabó amistad con Freddy, el muchacho amante de las orquídeas. La fiesta va a estar súper entretenida. Yo te puedo pasar a buscar, mi hijo me presta su allí. ¿En serio? Uh-huh. Ya, bueno, ya. Te espero mañana entonces, ¿no? A las 9, ¿cierto? Sí, a las 9, ¿se parece? Cuando Manuel, Rita, Mari Carmen, Pato y Gaby regresaron a Terao, ya era de noche. No bien iban bajándose de la camioneta cuando... ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Parece una estampida de animales! ¡Entren a la casa! ¡Entren! Pero compadre, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ay, callen! ¡Entren, vamos, por favor! ¡Vamos, entren! ¡Entren, ya, ya! ¡Tráete las cenizas! ¡Ya, Gaby, vamos! Sí. ¡Entren! Mientras los demás entraban a la casa, Manuel se dedicó a esparcir cenizas por las cuatro puntas de la vivienda. Su mirada trasuntaba preocupación. ¿Por qué no decirlo? Miedo. Sino, ¿por qué miraba a cada rato en dirección al bosque? Como si temiera que algo emergiera de entre el follaje de los árboles. Oiga, tía, ¿qué está haciendo el tío Manuel con la ceniza? Ay, protegiéndonos, mijita. ¿De quién, tía? De,
de bestias, salvajes que pueden andar por ahí. Sin vivir cerca de un bosque también tiene sus desventajas. Ahora todo bien. Podemos irnos a dormir tranquilos. Gaby no creyó para nada aquello de las bestias salvajes. Si existieran, sería de dominio público. Pero en fin, de que algo ocultaban sus padrinos, lo ocultaban. Esa noche le costó dormirse, y cuando lo logró... De nuevo los golpes de hacha, y de nuevo se despertó. Intentó volver a dormirse, pero nada. Decidió ir a la cocina por un vaso de leche. Y qué cosa más rara. Creyó sentir el jadeo de alguien a sus espaldas, pero al voltear, no vio a nadie. La madera crujía mientras caminaba por el pasillo. Fue entonces que escuchó a sus tíos discutir. Es mejor decirle. ¿Y qué? ¿Tú piensas que nos van a creer? Pero ¿y por qué no, pues? La Mari Carmen es una mujer de mente bastante abierta. Pero Santiaguina, acuérdate que tú misma no creías nada cuando te traje a vivir aquí. Sí, pero de todas maneras, hay que advertirle por la Gaby, por Dios, no, por la Gaby. No. Yo creo que es mejor no decir nada. Mientras tengamos la casa con cenizas, todo va a andar bien. ¡Shh! Escuché un ruido. ¡Hola! ¿Mari Carmen? ¿Eres tú? Gaby no respondió. La curiosidad por saber de qué estaban hablando sus tíos era mayor. Y si se daban cuenta que ella andaba por ahí, se quedarían callados. Pero Rita y Manuel cerraron la puerta de su dormitorio de golpe y ya no escuchó nada más. Volvió a la cama a tientas, lo más silenciosamente que pudo. El ruido de los hachazos había cesado por fortuna y el sueño por fin la venció. Soñó que caminaba por el bosque de cipreses y mañíos y que en medio de los árboles la esperaba un hombre a quien no le veía el rostro, pero por el cual se sentía enormemente atraída. Corrió hacia él. Pero cuando ya lo iba a alcanzar, el hombre huyó por entre los árboles. ¡No te vayas! ¡Dime algo! ¡Ven! ¡Dame un beso! ¡Uy, mijita! ¿Pero con quién soñabas, linda? Ay, mami. Oye, ¿qué sueño más loco? Y bien romántico parece. Ay, no, nada que ver. No me molestí, po. Miren lo que le traje a la señorita. Ay, tía, qué rico. ¿De qué se reían tanto? De esta niñita, que tuvo un sueño romántico. Tía, ¿qué pasa? Niña, por Dios, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, disculpen, es que me tropecé, yo... Ay, bueno, mejor levántate, mijita, toma desayuno en el comedor con tu papi, ¿ya? Mari Carmen, tenemos que hablar. Gaby, absolutamente descolocada, vio cómo su madre y su tía salieron de la habitación. No entendía nada, pero algo muy raro estaba sucediendo. ¿Y qué tenía que ver su sueño en todo esto? Cuando bajó a tomar desayuno, su padre estaba con una cara de mal genio que apenas se la podía. Hola, papito. ¿Qué Hola. Onda? Es que me carga que la gente hable tontera. Te juro. ¡Me carga! ¿Pero de qué tontera estáis hablando? No vale la pena, mijita. De cera que su tía Rita le dijo a su mamá. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Manuel! ¡Ven, Manuel! ¿Qué habrá pasado?
Abby encontró a su madre y a su tía en la entrada de la puerta. Un olor nauseabundo le provocó arcadas. En el suelo había una gran cantidad de excremento. ¿Qué pasa? Ay, mira, es él, es él. Es prueba que anda rondando la casa. A pesar de todas las cenizas. ¡Ay, tía! ¿De qué está hablando, pues? De nada, viejita, de nada. Oh, ¡qué asqueroso esto! Supersticiones chilotas, ¿no? Ay, ya, bueno, pero díganme, pues. Bueno, ¿y? Nadie diga nada. La expresión de Patricio fue tan dura que obviamente nadie dijo nada. Solo se miraron entre sí, como conocedores de un secreto peligroso. Gabriela nuevamente se quedó con la duda. Pero, ¿por qué no querían decirle lo que estaba ocurriendo? Ella ya no era una niña, era una mujer. No hallaba la hora de que llegara la noche para ir a la fiesta a la que la invitó Freddy, su nuevo amigo. Y la noche llegó. ¿Cómo me veo para la fiesta? Preciosa. No, mire, mijita, no es por nada, ¿eh? Mire, compadre, comadre, pero yo no. Yo creo que no sería conveniente que la niña vaya a esa fiesta. Sí, Gavitas, es mejor que no vaya, ¿quieres? Ya, no, pues yo voy a ir a la fiesta igual nomás. Es que puede ser muy peligroso, mijita. ¡Ay, el Freddy llegó! Mijita, ya. No, por favor, no vaya. No vaya, ya, mi mamá no se hágale preocupe. Hágale caso, ya, a mamá, ya, ya. A ver, chapa, a ver, ¿por qué no se callan? ¿Y dejan que la niña lo pase bien un rato? Ella es joven, necesita divertirse. No se va a pasar todo el tiempo encerrada aquí con nosotros por una lesera, ¿no? Cuñado, él la está acechando. Yo sé de qué hablo. La fiesta de los amigos de Freddy estuvo increíble. Gaby se sintió como una reina. Mientras bailaba, sin embargo, divisó una figura masculina que de algún modo le pareció familiar. Sintió un cosquilleo en el estómago. Qué raro, ¿no? ¿Qué te pasa, Gaby? ¿A quién mira? Ah, no, a un tipo que está allá. ¿Qué tipo? El sujeto se había perdido entre medio del grupo de jóvenes bailarines. Ella no le vio bien el rostro, pero le provocó la misma inexplicable atracción que el hombre del sueño de la noche anterior. Era una sensación loca, jamás antes experimentada. Tuvo el arrebato de seguirlo. Tenía que hacerlo. El impulso era irresistible. Gaby, oye, Gaby, ¿a dónde vas? Pero Gaby no escuchó a Freddy y fue tras el individuo, cuya figura se alejaba más y más. Ella lo seguía como hipnotizada. Ni siquiera escuchaba la música. Sí, los hachazos. Porque los hachazos habían vuelto. Desapareció por la puerta principal. Gaby salió entonces a la calle. Una brisa fría golpeó su rostro sudado por culpa del baile. No veía al sujeto. Te estoy esperando. Gaby se dejó conducir solo por la voz del desconocido. Era una voz que la seducía. Caminó a tientas a través de la noche, con su mente y su corazón concentrados en seguir a aquel extraño.
Gaby corrió entonces en dirección a la sombra. Era el hombre, sin duda alguna, pero estaba de espaldas y parecía ahora más bajo. El desconocido volteó y entonces... El sujeto ahora ya no era un hombre. Era un ser horrible, deforme, que caminaba cojeando hasta ella y que se afirmaba en una especie de bastón. La miraba fijamente y ella no podía desviar sus ojos de los de él. Le temía, pero al mismo tiempo sentía esa irresistible atracción que la hizo llegar hasta él. Un inusitado sopor comenzó a invadirla. Los párpados comenzaron a cerrársele solos. El sueño era demasiado grande. Hasta que cayó al suelo, en el preciso momento en que vio al monstruoso ente abalanzándose sobre ella. Ni cuenta se dio cuando la tomó en sus brazos y la llevó hacia el bosque. ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Gaby, Gabycita! ¡Hija! ¡Gaby, hija! ¡Hija! Oh. ¡Hija! Gaby yacía en el suelo, con la ropa y el cabello desordenados, y una sonrisa en los labios. Una sonrisa estúpida. Abrió los ojos en cuanto escuchó las voces. ¿Qué hago aquí, mamá? ¿Papá? ¿Tía? ¿Tío? ¿Qué pasó? Es tu culpa. Es tu culpa, Pato. Si lo hubiéramos advertido. No. Ya es demasiado tarde. Lígala, por favor. Lígala. ¿Qué pasa? ¿Por qué está...? Dígame, ¿qué estoy haciendo aquí? Tu sueño es tan raro. No fue un sueño, hija. ¡Fue el Chauco, mijita! ¿Pero de qué está hablando, tío? En cuanto usted llegó a la isla y se adentró en ese bosque, el Chauco comenzó a acecharla. ¿El Chauco? Explíqueme, por favor. Ay, mijita. El Chauco es un ser horripilante que vive en esta isla y que deforma o mata a quien lo mira. Pero las que tienen más que perder son las jóvenes que no han conocido hombre como usted, mijita, porque él las atrae hasta seducirla. ¿Qué? ¡No! Así dice la leyenda. Que al Chauco le gustan las doncellas como Gabriela. Muchos dicen que es mentira, pero la verdad es que si quieren saber de primera fuente si es verdad o no el mito, bueno, tendrían que preguntarle a ella. Bueno, ¿y qué tengo, doctora? Porque me he sentido tan mal. Estás embarazada, Gabriela. ¿Embarazada? Chauco es un ser mítico de Chiloé. Habita en los bosques y tiene la apariencia de un hombre enano, horrible y deforme. Su aliento es pútrido y carece del don de la palabra.
Hay que evitar encontrarse con él, ya que su mirada puede dejar a una persona torcida, paralítica, jorobada, o bien causarle enfermedades e incluso la muerte. Suele acechar a las muchachas vírgenes que pasean por el bosque con el fin de seducirlas. Fue El Trauco, en el Gran Radioteatro de Agricultura.